La ofensiva rusa en el Donbass ha comenzado a hacer avances mucho más rápidos y contundentes a partir de la tercera semana de junio de 2022, logrando avanzar en múltiples ejes y forzando a los ucranianos a retirarse o ser rodeados y destruidos. Y es que en un interesante giro de los hechos, las fuerzas ucranianas que se empeñaron en mantener una delgada línea defensiva a las afueras de Severodonetsk, pero que se extendía también a Lisichansk, así como las fuerzas ucranianas en Solote, ahora se ven rodeadas por el ejército ruso en un inusual doble caldero, o lo que otros han llamado un mega caldero. Con reportes del pasado día 22 de junio de 2022 que apuntaban a que el ejército ruso había logrado embolsar exitosamente a 2.500 soldados ucranianos en Solote. Es allí en Solote donde los ucranianos han comenzado a rendirse en masa y los soldados rusos han capturado grandes cantidades de armas, destacando misiles antitanque portátiles de fabricación occidental, que debido a su volumen y peso es lo primero que abandonan los combatientes ucranianos. Asimismo, hacia el día 23 de junio de 2022, la prensa rusa ha comenzado a publicar más videos que muestran a soldados rusos ya entrando a la ciudad de Solote, por lo que se habla de un rápido desmoronamiento de la defensa ucraniana. Mientras esto sucede, como parte de una operación caldero mucho más grande y ambiciosa, los rusos han bloqueado exitosamente las carreteras que conectaban a Lisichansk con el resto de Ucrania. Mediante esta operación, Rusia pretende embolsar a entre 10.000 y 12.500 soldados ucranianos adicionales. Siendo que el éxito de esta operación permitirá a Rusia destruir una fracción considerable del ejército ucraniano, pero también avanzar directamente a la ciudad de Siversk y a la vital ciudad de Kramatorsk. Mientras que en estos momentos, Rusia ya tiene otro eje de avance hacia Kramatorsk a través de la ciudad de Sloviansk, por lo que la caída del Donbass ucraniano podría ocurrir en los próximos días o semanas. Por lo que Rusia en las próximas semanas estará controlando prácticamente la totalidad de la región del Donbass con los siguientes objetivos en mente: en un avance en dirección a Nikolaev y Odessa, con una potencial ofensiva renovada sobre Kharkov, que ha registrado mucha actividad importante en los últimos días. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.